Muy buenos días, amigos suscriptores. Gracias por estar siempre en sintonía de nuestros videos. Para mí un orgullo estarles llevando estos videos desde mi casa. Como ustedes ya lo pudieron observar, estoy con Clary y con mi hija Yareli aquí. Así que, bueno, antemano agradecerle a Dios por un nuevo día que nos regala y agradecerles a ustedes también por estar siempre pendiente de nuestros videos. Por aquí está Clary también conmigo hoy en este día. Así es, primeramente darle gracias a Dios por permitirlo estar con vida y con salud pues hasta estos momentos, dándole gracias a Él y allí agradeciéndole a todos ustedes por estar al pendiente de nuestro video. Ya gracias allí por estar ya en comunicación, pues allí deseándoles muchas bendiciones y muchos saluditos para todos. Así es, bueno, como ustedes ya lo saben, amigos suscriptores, estamos pasando por una situación bastante seria, pero lo más importante es pedirle a Dios que Él se va a encargar de todo. Y pues para nosotros es llevarles a ustedes también hasta allá donde están en sus casitas. Porque como ustedes lo saben, hoy quieren que todos estemos en casa. Porque así como en otros países están en cuarentena, también nosotros, El Salvador, estamos en cuarentena. Y nosotros vamos a cumplir con las recomendaciones que el gobierno está dando. Así que hoy no saldremos de casa, pues ni estos otros días que vienen. Esperamos en Dios que sea poco tiempo. Pero para mientras, pues les vamos a estar llevando desde aquí, de nuestra casita. Porque también, como algunos suscriptores lo saben, Clary no está muy bien de salud. Hoy, justamente anoche, dice que se sentía un poco mal. Ella padece del hipertiroidismo, ¿verdad? Uh-huh. Hipertiroidismo, ahorita está bien, al ratito se sofoca. Es algo que como les quiero decir, no lo tiene todo el tiempo, pero puede ser de un ratito a otro que le agarre, ¿verdad? Que sí, así es. Sí, pues es que yo por ratito me siento bien, pero al ratito hay veces que me siento mal y así estoy, al ratito estoy bien, así no es que todo el tiempo voy a pasar mal ni todo el tiempo bien, pero siempre confiando en Dios que Él va a hacer una obra en mí y pues voy a tener sanidad. Así es, agradecerle a todos los amigos, a todititos los que han mandado allí en mensajes, oraciones, han mandado mensajes alientándolos de fe, pues se les agradece mucho. Quiero mandar un saludito ya desde ahorita, pues desde aquí de mi casa, para la amiga Teresita, sus hijos y para todos esos niños, los padres de ellos, pues alguien que siempre ha estado pendiente de nosotros, también para mi tía, pues ella ya sabe quién es, pues que siempre también está pendiente de nosotros. Para todos los amigos que nos escriben, como el amigo Valente también, el amigo Fidel y pues el amigo Macana. Para todos los que nos escriben, gracias por siempre estar al pendiente de nosotros. Para toda la familia Corleto también, que siempre nos está viendo. Pues muchas bendiciones y pues decirles que hoy aquí en casa pues vamos a hacer una rutina, porque como cuando yo salía a trabajar afuera, pues Clary le tocaba todo el oficio. Entonces hoy que yo estoy aquí, pues yo quiero ayudarle, porque tal vez no lo hago todo yo, ¿verdad? Pero si estoy aquí tengo que poner algo de mi parte para que Clary esté un poco más tranquila y en algunas cosas que yo no pueda voy a pedir ayuda. Así es, pues allí Él siempre, cuando ha estado en casa, pues me ha ayudado en algo, porque a mí eso es lo que más me fatiga, uh-huh. Hacer mucho movimiento, por lo menos yo no puedo lavar, porque me pongo bien mal, no uh-huh. puedo barrer así, que yo voy a agarrar, a barrer todo de un solo, tengo que ir por como descansando ratitos así, para yo no sentirme sofocada, porque hay veces que sí, agarro así y ya después me siento mal, entonces ya sabiendo las consecuencias, entonces me detengo poquito. Y pues ahorita, hoy que he estado Don Ramón aquí, pues Él me ha echado la mano ahí, ayudándome en los quehaceres de la casa, pues me ayuda a cuidar a los niños también. Y pues ahí vamos siempre saliendo adelante poco a poco, como Dios dice, va, que hay que salir adelante poco a poco. Así es, bueno, y como siempre recordar que hay que acatar todas las indicaciones que den allí los gobiernos, pues todos los de la unidad de salud, porque dicen que hay que tomar medidas, porque como en todos los países aquí ya también ya cerraron bastantes tiendas, ya cerraron los centros comerciales más grandes, ya hay bastante
como les quiero decir, mercadería restringida. Así que nosotros pues con Clary también ya tomamos nuestras precauciones porque para no salir de casa, para estar mejor aquí en casa compartiendo con ellos, con ustedes amigos suscriptores. Bueno, y también por allí en las cámaras, ¿quién dirán ustedes que me acompaña? Pues por aquí, como ustedes saben, tenemos de vecino a Samuel, pero no es Samuel el que está aquí conmigo, no, que es el hijo Don Esteban, más conocido como Chilo. Así que Chilo, bienvenido también aquí a mi casa. Gracias por haberme tomado a bien la invitación que te hice, porque eso que decimos, no salir de casa, pero nosotros somos vecinos aquí, sí, ¿verdad? No, sí, no hay problema. Así, así que Esteban, gracias por haberme venido a ayudar hoy en este día. De nada, Roro. No soy Samuel Grande, pero soy el chiquitín. Ah, que sí se te llama Samuel, ¿verdad? Por eso. Sí, Samuel Esteban. Samuel Esteban, bueno. Entonces... Más conocido como Rótulo. No, no podemos decir Samuel Grande ni Samuel Chiquito, no, que vamos a decir Samuel el Tierno, porque Samuel ya está grande también. Samuel no es. Samuel hijo, pues. Ajá. Así que, bueno, ahora yo creo que vamos a comenzar. Sí, así es, pues, y allí decirle a los amigos también que en nuestras oraciones están allí siempre todos ellos, de todos los países. Pues siempre estamos orando allí, como es por nuestro El Salvador también, y allí por todos los países, pues allí los llevamos en oración, y también aquellos amigos que están lejanos de aquí. También se me olvidaba un saludito allí para una gran persona también, como lo es la amiga Graciela Arriola. Muchísimas gracias allí por escribirme. Pues allí me escribe en Messenger, también para el papá de ella. Muchas bendiciones, pues hace poco ella me comentó que ya está en casita, así que es una bendición de Dios. Y como ella me dice, después de la tormenta siempre viene la calma, y esa es la fe, que después de esto pues vendrá una calma. Y pues siento yo que esto Dios lo hace para que nosotros nos demos cuenta de qué grande es el poder de Dios y que recapacitemos también. Así que hoy vamos a iniciar el día, pues yo quiero regar agua aquí porque no está muy sucio, ¿verdad? Pero quiero barrer. Quiero regar porque vieras que el vapor como que... Sí, así es, hay bastante calor y... Ajá. Y pues lamentablemente Ezequiel no está aquí porque... Anda por... Ah, no, si la escuela está cerrada. No, la escuela, ahí está. Ahí está bañando, ¿qué anda? Ah, ajá. Con los otros hipotis. Sí, con la tía antes. Ah, está bueno. Ajá, anda bañando. Sí. Y creo que me voy a quitar la quina porque me voy a mojar. Pero igual, a veces uno dice, no tengo tiempo, por eso no hago lo que hago en la casa. Pero ahora pues creo que nadie va a tener excusa de decir, no tengo tiempo para hacer esto en casa. Porque hoy sí. Que yo tengo aproximadamente casi 2 semanas de estar diciendo que iba a hacer ese trabajo ahí, de poner... hacer una galera. Un corredorcito, ajá. Pero siempre cuando ven niña de trabajar, ya, las 5 o las 6 de la tarde. Ya cansado, solo a acostarme un ratito, y cuando uno siente ya le ha llegado la noche. Sí, así entonces, es. Ahora que estamos aquí vamos a aprovechar. Está bueno. Vamos a aprovechar todo. Hacer, no todito, pero hacer un poquito de lo que se puede. Así es. Fíjate que esto ayuda bastante porque se siente está más fresquecito. Se siente más fresco y apaga bastante el polvo. Apaga bastante el polvo. Así que hoy yo me siento contento por una parte y un poco preocupado por otra. Porque uno se preocupa al oír tanta noticia que aquí, que allá. Ajá. Pero hay veces que son noticias falsas que... Eso sí que hay. A veces... redes sociales. Ajá, a veces y las inventan que dicen que fulan. La gente lo hace que se preocupe a uno. Ajá. Eso, pero primero Dios que ya va a pasar esto. Sí, porque así. Yo veo en las noticias, en las noticias casi no dan mentira, pero las redes sociales sí hay quienes que no las usan para dar buenas noticias, no, que se aprovechan para llamar la atención. Ajá. Ponen algo que no es cierto para que la gente se alarme más y llamar la atención, pero yo siento que eso no está bien porque afligen a la gente. Ajá, así es. Porque... Sí, porque hoy a diario están dando, cada ratito están las noticias allí. Porque, sí. Bueno, nosotros aquí la estamos viendo, va, y Ezequiel mira caricaturas y ya, cuando descende el tele o las noticias y ya se enoja. No, porque yo veo las noticias, y que también cortan los demás canales para transmitir. Ajá, para
cuando el presidente va a hablar. Ajá, cortan todos los demás canales y dejan solo la cadena de aquí nacional. Ajá. Los nacionales nomás. Sí, para cuando así el presidente va a hablar. Pero a eso sí yo le pongo cuidado, porque no es por nada, pero el presidente de aquí, El Salvador, yo lo veo bastante centrado, como que sí se preocupa por El Salvador. Y yo sé que también los demás países pues también tienen su gobierno que se preocupan. Así que bueno, no queda más que agradecerles, amigos suscriptores, gracias por estar en sintonía de nuestro video. Yo voy a seguir aquí compartiendo con Clary y pues la niña también, que aquí para mí me da gusto estar compartiendo con ella. Y para mientras, los invitamos a ustedes que no se pierdan los próximos videos, porque regresamos con más.